Vamos a ocuparnos ahora nuevamente del Colegio Oviedo Hispano, que cerró de manera sorpresiva y abrupta sus puertas la semana pasada. Así es, los trabajadores tienen ahora una idea, que es formar una cooperativa, a ver si pueden seguir dando clases. Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Y con custodia policial como la del 1 de enero continúa cerrado el Oviedo Hispano, con la presencia de los padres, que tras la reunión a la que ustedes hacían referencia de parte de docentes y administrativos, esperan respuestas por la continuidad del ciclo lectivo de sus hijos. Por eso estamos con Andrea Zelaya. Andrea tiene a una de sus hijas aquí en la escuela y la expectativa puesta en dos reuniones de esta tarde, con legisladores porteños y con el ministro de Educación, Bullrich. ¿Qué es lo que le van a pedir, Andrea? Sí, los legisladores porteños ya estuvieron reunidos desde la mañana, se estaba haciendo las presentaciones judiciales para expropiar el edificio, y lo que se le va a pedir hoy al ministro Bullrich, en representación nuestra, Marcelo Danielo, que es el abogado y un papá de los chicos, es la posibilidad a continuar con el colegio, con las puertas abiertas, como una cooperativa, la posibilidad quizás a que se expropie el edificio para que puedan seguir continuando acá su educación, porque está en las inmediaciones de las viviendas de todos. Y fundamentalmente lo que los papás le vamos a pedir, o por lo menos es una expresión mía y creo que de la mamá que tengo aquí al lado, es que el ministro tenga actos, no gestos e intenciones, porque muchas veces hay muchos gestos, muy buenas intenciones, pero faltan los actos. ¿Qué piensa la mayoría de los papás sobre la posibilidad de garantizarles vacantes a los chicos, pero en otras escuelas de aquí de Capital Federal? En realidad es un pensamiento que ya está instalado, ya lo tiene así pensado la Dirección General de Escuelas Privadas. Nosotros en realidad lo que pensamos es seguir adelante con la apertura del colegio, porque las posibilidades de vacantes son en lugares de mucho más de 20 cuadras, no hay colegios bilingües de una sola escolaridad, digamos, de no de doble escolaridad, jornadas simple en la zona, complica el traslado especialmente de los chicos de la primaria con respecto a los papás que van a trabajar, que los dejan acá, que algunos vienen caminando una cuadra solo, esto es más de 15 cuadras, no sabemos si hay vacantes, y por otro lado el supuesto acuerdo que había con la William Morris no es verdad, de hecho el propio colegio lo desmintió, o sea que estamos de mentira en mentira. Lo que nosotros queremos es tener un solo plan, es la apertura de las puertas del Colegio Guido Hispano y que nuestros hijos y nosotros y los trabajadores no sean estafados. Andrea tiene a su hija en el tercer año del secundario, pero Milva Albarracín tiene a un nene. ¿En qué grado, Milva? Va a iniciar primer grado, Joaquín. Junto a sus compañeros estaban muy contentos, despidieron el año con la esperanza de reencontrarse en primer grado también. ¿Y cómo tomó el cierre? Pésimo, con mucho dolor, porque pensar en un colegio para la educación desde el jardín para él, la primaria y la posibilidad que haga la secundaria también, es una toma de decisión muy importante para la formación de un hijo. ¿Cuándo se vuelven a reunir los papás? Hoy a las 19. ¿Aquí en la puerta de la escuela? Acá en el puerta del colegio, sí. Milva, gracias. No, ¿por qué? Esta es la situación de los chicos, de sus papás y la Guido Hispano, que continúa con un cartel que dice clausurado en su puerta, y los papás le han pegado además también afiches en los que dice no al cierre. Pero algunos puntualmente nombran a una persona, se refieren a Mauricio Sánchez, el apoderado, que desde que cerró el colegio y 48 horas antes de que cerraran el acto de fin de curso de quinto año, estuvo aquí, en Billinghurst a 1300, y no le dijo a nadie que el colegio iba a cerrar dos días después. No lo encuentran por ningún lado y lo responsabilizan a Mauricio Sánchez por lo ocurrido en el Guido Hispano. Silvia, por eso hay una causa penal abierta contra esta persona y contra el cierre del colegio. Vamos a seguir este tema de cerca. Ahora más información.